En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, a la cabeza pues del senador Leonardo Loza, referente al Congreso Ordinario de la Confederación de Comunidades Interculturales. Esto se va a desarrollar pues allá en la Chiquitanía, en Santa Cruz. Por parte de las 6 federaciones, está llevando pues como precandidato al Ejecutivo de la Federación Chapare a David Beizaga. Entonces hoy vamos a ver qué sucede, se está realizando la invitación, vamos a ver quién sea pues el próximo representante de la Confederación de Comunidades Interculturales. Muchas gracias, muy buenas tardes, estamos acá a la región del Trópico de Cochabamba, principalmente las 4 federaciones que somos afiliados a la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales y Originarios de Bolivia. Queremos indicar que este 26, 27, 28 de este mes tenemos nuestro congreso ordinario de esta gloriosa confederación en el departamento de Santa Cruz, para lo cual, como departamento de Cochabamba, como las 4 federaciones interculturales del Trópico de Cochabamba, hemos consensuado que nuestro candidato a la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales y Originarios de Bolivia va a ser nuestro hermano David Beizaga, actual ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, y como segundo va a ser nuestro hermano de la Federación Carrasco, Severo Huanca. Vamos a participar con todas las delegaciones en base a la convocatoria que ha emitido nuestra Confederación Nacional. Recalco, este 26, 27, 28 de este mes tenemos congreso de nuestra confederación y como candidato tenemos a nuestro hermano y compañero ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, el hermano David Beizaga. ¿Dónde se va a llevar, Leonardo, este congreso? En Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, que ha sacado nuestros principales dirigentes de la Confederación Nacional. ¿Qué temas se van a abordar en este congreso? Seguramente el primer día va a ser inauguración bajo un programa especial. Arrancará al día siguiente con la acreditación, la conformación de poderes, presidium, el debate, la discusión, el tema de las comisiones, luego la plenaria y vendrá la elección de la nueva directiva de la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia. ¿El Congreso servirá para sacar votos resolutivos en apoyo al gobierno de Luzas? Por supuesto que sí. Después de tener nuestra nueva mesa directiva de la Confederación, nuestro Congreso, en base a la Comisión Orgánica y Política, va a servir para sacar votos resolutivos, decisiones orgánicas y políticas en busca de la justicia después de la dictadura en nuestro país, en busca del respeto a los derechos humanos, en busca del respeto a nuestro presidente democráticamente electo, el compañero Luis Arce Catacora y David Choquebamba. Senador, ha finalizado este ampliado acá en Cochabamba, se ha determinado algunas cosas importantes, por favor. Yo saludo y aplaudo a nuestra única Bartolinas, que han convocado a este ampliado departamental para debatir y analizar diferentes temas. Primero, nos hemos declarado en estado de emergencia como departamento de Cochabamba. Segundo, hemos decidido ayudar, coadyuvar en la campaña en los 4 departamentos que estamos en segunda vuelta. Y el siguiente mes, después de las elecciones de la segunda vuelta, el 17, vamos a tener una multitudinaria concentración en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, en la avenida Blanco Galindo, para buscar justicia por nuestros caídos, defender la democracia y garantizar nuestro gobierno democráticamente electo por el voto del pueblo boliviano. ¿Ha sido suficiente lo que actualmente se ha hecho para buscar esto, senador? Hasta ahora hemos visto que la justicia está jugando a cualquier lado, menos al lado de la justicia. Detienen, liberan, pareciera que están jugándose con el pueblo y por lo tanto estoy seguro, no solo el departamento de Cochabamba, sino todo el territorio nacional, vamos a encarar esta petición de justicia para nuestros caídos. ¿Este encuentro del 17 va a ser a nivel nacional o departamental? ¿Cuáles serán los puntos? ¿Cómo será el respaldo al presidente? ¿Otra la petición de la justicia? ¿Podría detallarlo, por favor? Cochabamba ha decidido esta concentración, va a ser concentración departamental. Estoy seguro si algunas delegaciones del interior del país que desean venirse a esta concentración del 17 se vendrán, bienvenido, vamos a recibirla. Esto va a ser para buscar justicia a nivel nacional de nuestros caídos, para garantizar nuestra democracia en el país, la unidad del país y por supuesto cuidar nuestro gobierno democráticamente electo del hermano Lucho y David. Leonardo, ¿cómo va a ser el apoyo a los
departamento, no va a haber segunda vuelta. En realidad, esta idea viene del Trópico de Cochabamba. Vamos a estar físicamente presentes en esos departamentos para socializar, ayudar, concientizar e informar sobre nuestro programa de gobierno, qué importancia tiene tener el gobierno departamental esa situación. Estoy seguro también nuestros productos nos ha caracterizado estos últimos tiempos. También estaremos con nuestros productos en esos departamentos que estamos en la segunda vuelta. ¿De cuándo se va a dar allá? En base a la coordinación con cada departamento, con cada candidato, con cada organización de ese departamento, seguramente en los siguientes días, la próxima semana, nosotros ya estaremos presentes en ese departamento. El objetivo es ganar en esos cuartos. ¿Perdón? El objetivo es ganar en esa gobernación. El objetivo es ganar esos cuatro departamentos que estamos en la segunda vuelta. ¿Listo? Conferencia de prensa por parte de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Hablamos con el senador Leonardo Loza respecto a esta convocatoria para el 25, 26 y 27 en la Chiquitanía. Vamos a conversar también con don David Izaga, referente a eso. Gracias, muy buenas tardes. Nosotros como Federación Yungas Chapare, en representación de los cuatro federaciones interculturales, vamos a ir a representar, ¿no? Y pues a presentar nuestro trabajo social, es lo cual vamos a afrontar. Esto es de 2021 a 2026. ¿Qué son los trabajos que vamos a desarrollar? Porque para nosotros primero es pensar en nuestra región, en nuestro Cochabamba, en nuestro Bolivia, garantizar el proceso de cambio, encontrar justicia, encontrar estabilidad y encontrar pues una ideologización social político en los nueve departamentos del país. Nosotros venimos desde las filas, desde la base, dirigiendo para hacer una justicia social y seguir proyectando y ser un ejemplo, seguir para las futuras generaciones, para que nunca más exista un golpe de Estado, para sostener, para reencaminar el proceso de cambio. David, como región se ha postulado tu nombre para la Confederación de Comunidades Interculturales. Así es, ¿no? Las cuatro federaciones han sugerido para que nosotros, para mi persona, para que vaya a representar como un compañero más de patria, como un compañero más dirigente a la Confederación Interculturales de Bolivia, para poder participar en este gran congreso que se llevará el 26, el 27 y 28 de marzo en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Chiquitanía. ¿Cuánta delegación participa de las cuatro federaciones? Bueno, nosotros participamos siempre, en todos los años de las participaciones que desarrollamos, dos compañeros por sindicato, por supuesto los dirigentes de turno, a participar y llevar propuestas orgánicos, propuestas políticos, sociales, para sostener y también para mantener en unidad a la Confederación de Interculturales de Bolivia, como también al país. David, ahora desde el 17 de abril, las seis federaciones van a estar presentes en esta concentración masiva acá en Cochabamba. Las seis federaciones estamos presentes el año redondo. Nosotros como dirigentes tenemos ya prevista una fecha importante, este 17 de abril, el próximo mes que viene, para sumar fuerzas, de lucha unificada, para que haya justicia en el país y también para que garantizar el proyecto político de Luis Arce Catacora y garantizar el proceso de cambio. Era Agenda Patriótica 2025, ahora es 21-26. Esa es la agenda patriótica que está sustentado con los 13 pilares fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia, que han salido propuestas nacientes desde la gente más humilde de los sectores sociales, unificando el campo y la ciudad. Palabras de David Izaga, quien es ejecutivo de la Federación Yungas de Chapare, y la propuesta de su nombre para la Confederación de Comunidades Interculturales. Con esto retornamos a Cabina Central.